¿Qué pasa, amigos? Hoy tengo cámara. Hoy tengo cámara y un cámara bueno. Es Javieti, Javi Magro, el creador de la web Terrario Tecnia y del documental este de Reptilia. No lo podéis perder, ya lo he dicho muchas veces. Lo tenéis que ver, porque verlo hace afición. Y aparte de los podcasts de Al Otro Lado de las Cámaras, aunque hemos hecho ahora un podcast, ¿verdad, Javieti? ¿Que dónde saldrá? Que merecerá mucho la pena. Sí, saldrá prontito en Terrario Tecnia. En Terrario Tecnia. Es una charleta entre Josep y yo, así muy distendida, muy, muy maja. La verdad que podíamos haber estado horas, pero no la perdáis. Hoy os quiero enseñar un poquito de Frog Room, ¿vale? Un poquito de raneo, que es que hay que ir haciéndolo. Porque al final, es que no os enseño casi ranas, ¿vale? Y quiero ir comentando cómo van las cosas, ¿vale? Ya vimos en el otro vídeo cómo está la hembra de Regina. ¡Puf! Mirad qué monstruo. Bueno, está ahí ladeada y no se ve. Mírala por aquí. Enfócala por este lado de aquí, para que se vea mejor. Que se le vea bien la panceta que tiene ya la amiga. Guapísima, guapísima. Pero fijaros también lo que tenemos aquí. Graba la ventrimaculata. ¿La veis ahí? Esto es una hembrita de ventrimaculata French Guayana. Muchas veces me preguntáis por añadir diferentes... pues un terrario un poco más comunitario. A mí me gusta mucho que el mezclar... Esto lo aprendí de un criador alemán, holandés, que es Johan Overkamp, un crack, un criador de toda la vida, para mí un gran entre los raneros, y él mantenía mucho Tintorius con Ranitomella. No se hacen nada, o sea, la convivencia es perfecta. Lo único que tienes que tener en cuenta de que, claro, tú echas de comer y van las Tintorius como locas a comer, y a veces la otra puede quedarse sin la comida. Por eso está bien coger e ir tirando mosca por todo el terrario para que puedan comer. Fijaos que están gordísimas. Bueno, ya lo hemos visto, que están gordísimas las ventrimaculatas. El problema es que son dos hembritas. Mira esto, Javieti, mira las tumus. Aquí tengo una parejita de tumus y está todo el terrario lleno de crías. Una pasada. Enfócala, ya verás. Ahí tienes una cría. Los padres están ahí, pues supongo que al lío. Mira, ahí tienes la madre detrás. Hostia, las tumus. Es que son brutales. Luego tenemos aquí las atachivaca, que también tienen crías. Atachivaca me parece un morfo espectacular, increíble. Es de Surinam, igual que las citronela. Me parece brutal. Fijaos qué rana, qué porte que tiene. Es impresionante. Aquí tenemos unas matecho que estoy engordando a la hembrita. Aquí está la hembrita en el foso. La estoy engordando porque no ha pasado muy buen verano. Mirad qué bicho más guapo, tío. Es que son increíbles, tío. ¿Qué te parecen las atachivaca, Javieti? Para mí son las ranas más elegantes. Son elegantes. Sin duda. Les falta una corbata. Por aquí tenemos un grupito de Colón, que son hijas de esta pareja y de otra. Bueno, enseña a los padres que están aquí. El padre este es la bomba. Ahí lo ves. Ahí lo ves cómo sube. Es una pasada. Lleva ya muchos años conmigo. Es que me encanta. Pasa que yo creo que ya a estas ya mismo les toca jubilarse, ¿eh? Ya mismo... Mirad. Estas se llaman Colón Bocas del Drago. Ahí está, en el tronco. Ahí está. Ahí está. Esta se le llama Colón Bocas del Drago. Isla Colón es una isla, no es, es una isla de las más grandes que hay en Bocas del Toro. Las habrá más grandes, seguro, pero Colón... bueno, creo que la más grande. Da igual. El tema es que esta isla solo tiene una carretera, más que lo que tienen las otras, ¿eh? Y al final de la carretera hay una playa que se llama Bocas del Drago. Si tú miras por esa zona, verás que las Colón de allí tienen las patas como anaranjadas amarillentas. Cuanto más tiras para donde está el pueblo, ¿vale? Que ahora no te sé decir si es el sur, si es el norte, el este o el oeste. Si te tiras más para el pueblo, la gruta, la zona de la gruta, son con las patas más grises y bueno, para mí no son tan bonitas, ¿vale? Por eso hay quien dice, estas son Bocas del Toro y Bocas del Drago.
Es la misma isla, pero Bocas del Drago es de la playa, que está más alejado de las casas. Vale, pues aquí tenemos una... Mirad cómo se pelean. Hay una cosa que siempre me dicen, es que se pelean, son dos machos, ¿no? Mira, ¿ves? El macho es el que tiene detrás. ¿Veis cómo le va a pegar a la hembra? Yo he visto parejas reproductoras que el macho ha matado a la hembra. Esto es Almirante. Almirante no es isla. Para irte a Colón necesitas pasar por Almirante. Son guapísimas. Yo estas, recuerdo que fui a la... que cuando fuimos, digo, tío, ¿dónde buscamos aquí? Porque es que esto es tan grande, tío, que no sé dónde buscar. Y digo, para aquí, Nacho, para aquí. Paramos, me cojo, me pongo a mear, porque me estaba meando. Me pongo a mear en un arbusto, tío, y salió una. Digo, tío, las he encontrado. Increíble, tío. Aquí tengo Bastimento, que son otras islas. Es otra isla que es bastante grande, pero esta ya no tiene carretera. Y aquí, en... que bueno, está... es que algunas no las veremos, ¿eh? Hay una. Aquí en Bastimento sí que se ven sobre todo dos especies de Bastimento, que es la Red Frog Beach y las Cementerio. Las Cementerio normalmente son más anaranjaditas y las Red Frog Beach son más rojas. Pero yo al estar ahí me di cuenta que habían rojas en Cementerio y en Red Frog Beach había más naranjas, había unas blancas, había unas... Está como muy mezclado, pero sí que es verdad que cuanto las Red Frog Beach normalmente son más rojas. Aunque también hay otra especie en Bastimento, que es Bahía Honda, que tienes que entrar por un manglar y hay una población que se llama Bahía Honda. Pero también hay otra población, que son las Salt Creek, que están en otra parte de la isla. Vale, o sea que en Isla Bastimento hay las Bastimento y hay otras dos especies de ranas que son más pequeñitas y son rojas. Una Salt Creek se puede confundir perfectamente, igual que una Bahía Honda, con una Cayonanti, ¿vale? Las Cayonanti las tengo ahí. Aquí tenemos, por ejemplo, las míticas Bribri, que de Bribri, el problema que tiene, hay arañitas aquí, que ahora no las veremos, seguramente no, el problema que tiene las Bribri, que es un, que tiene patrones muy variables y se confunde mucho con las tablas. Las tablas pueden parecerse una Bribri y una Bribri puede parecerse unas tablas. Pero bueno, estas, las Bribri, son una de las pumilios más grandes que hay. Son, o te diría que son las más grandes, tablas y Bribri. Son súper buenas madres. Últimamente lo que se lleva mucho es utilizar hembras de Bribri para criar otro tipo de ranas que no te salen tanto, otro tipo de pumilios que a lo mejor son menos productivas, ¿vale? O no son tan eficientes como madres. Entonces lo que se hace es quitarle la puesta de la Bribri y poner la puesta de la otra. Entonces la Bribri te cuidará esa puesta, te llevará los renacuajos o directamente cambiar el renacuajo cuando lo tienes. O coger los huevos, congelar las puestas y criarlos a mano. ¿Cómo se hace? Pues eso, coges el huevo cuando sale, el renacuajo cuando sale, lo metes en una probetita, en un cuenco que tenga una parte que no sea plano. Sobre todo te irá mejor si hace un poquito de culo el vaso. Entonces el huevo, cuando lo pones, se te pondrá aquí y el renacuajo comerá. Aquí tengo unas... Mira. Unas Lesmani. Estas son las Lesmani que decimos grado B. ¿Por qué? Porque no le cruza entera la línea. Por eso son menos bonitas, pero es que son preciosas. ¿Vale? Esto es una parejita que tenemos, que es una pasada, es guapísima. Pero es que las guapas, las tengo aquí, pero estas no las vamos a ver seguro. A ver si la vemos. Mira, están siempre en esta hoja de aquí. Aquí vemos la parejita. ¿Se puede ver la parte de arriba? Hala, hasta luego. Mírala ahí. Estas todavía no las he criado. Todavía no he tenido la suerte. Está ahí, mira. Ahí. Ahí está. Está en la hembrita. Ahí están. Buah, qué guapas. Pero Benjamín, tío, no te pierdas esto. Ah, ya se ha ido. Tengo aquí la pareja de Lesmani con las crías, pero es que está brutal, tío. Por ahí están las crías. ¿Dónde? Es que ahora estaban aquí delante, a la que abren la puerta, salen pitando, pero están ya grandecitas. Y aquí ya hay renacuajos y aquí... Bueno, es que me parece que ya hay renacuajos en todos lados. O sea, que están sacando las crías súper bien. A ver si encuentro alguna... Alguna cría... Va, se han escondido. Se han escondido. Aquí, tío, estas, bueno, yo supongo que ya las seguís. Ya, estas tienen ya muchos novios, ¿eh? Bahía Solano, tío. Uf. Las Bahía Solano me parecen... Insuperables. Insuperables.
insuperables. Ahí está la otra, la axila. Estas me han hecho puestas, lo que pasa que se me secan. No están. Tengo que calibrar un poquito mejor las lluvias, pero se me secan las puestas. A ver, cabrito, ahí, pam. Toma ya. ¡Buah, qué guapas, tío! Aquí tengo otra pareja de lesmanis rojas, que son también. De estas ya he sacado renacuajos. Ya he sacado renacuajos de estas. Los cristales estos están así un poquito allá. ¿Sabes? Sí. Esta es la hembra. No, este es el macho. Estas he tenido renacuajos. Así que creo que me estrenaré con esta, con la lesmanis roja. Espero que en breves, porque por lo que sea la lesmanis roja tiene un rollo más difícil. Más que la naranja y que la amarilla, ¿eh? La roja es, en mi opinión, la más difícil. Luego aquí que no se va a ver porque se mete para adentro. ¿Ves? Ya se ha metido para adentro la bruja. Aquí hay una rana a punto de salir. Aquí. Y tengo ganas de enseñárosla. Ahí está la ranita a punto de salir. Además que en un vídeo anterior sale como ella está poniendo el renacuajo. Ahí están los padres. Bah, son... Es que son una gozada. ¿Qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir? Aquí tengo más lesmanis. Aquí tengo bull. Mirad. Mirad, mirad esto. Mirad qué bonitas. Qué cosas más bonitas. Les tengo que poner el terrario un poco bien. ¿Vale? Porque ahora mismo están casi sin plantas. Pero mirad qué cosa más preciosa, tío. Mirad qué cosa más preciosa. Las Tado, tío. Es que son muy guapas. Pueden parecerse una Gibdo. Una Gibdo. La Gibdo tiene... yo creo que son un pelín más grandes de tamaño. Pero tienen el amarillo, eso lo tienen mucho más naranja. Y el gris ese es... bueno, es más gris. Es más bonita la Gibdo. La he tenido, pero ya ahora no las tenemos. Ahora no tenemos Kipdo, pero vamos, tío, es que son espectaculares. Puede parecer que el terrario, así, esté como muy, muy poco plantado, pero si os fijáis allá donde viven es así. Y al final el fondo puede simular también a... Ahí tienes la otra. Mira, ahí tienes la otra. Puede simular también a la corteza de un árbol. Lo que tengo que meterle ahora son ponederos y elementos donde ellas puedan meter ahí, mira cómo sale, su descendencia y que se reproduzcan bien. Son muy bonitas. Buah, ha estado muy guapas, muy muy guapas, tío, muy muy guapas. Claro, me gustaría enseñarte estas de aquí, pero es que no se ven. Aquí tenemos mis F2. Esto, tío, esto es un clasicazo. Y me gustaría deciros que ahora lo que son Mysteriosus, que lo estaba hablando con un amigo que es de los primeros raneros que habían aquí en España, que es Carlos Ibáñez. Para mí, yo le llamo perfiles, porque el tío es carpintero de aluminio. Recuerdo cuando venían, no había manera de tener un grupo estable, o sea, les costaba muchísimo. Y es que la Mysteriosus es un dendrobátido de los más peculiares que hay. ¿Por qué? Porque es que viven en unos cortados, en unos segarrales, en unas bromelias gigantes donde la incidencia del sol es máxima y está súper seco. ¿Dónde encuentran la humedad? En la axila de las bromelias, porque ahí también llueve, pero se seca muy rápido y hay hasta cactus. Es una rana peruana brutal, diferente a todas, de hecho por eso son excidobates. Y excidobates hay pocas más, tienes las captivus y las cóndor. Ya está, y no se parecen en nada a estas. En nada, aquí tenemos una parejita de bull conviviendo con unas bilingües, pero es que no se ven. No, ahora mismo no se ve ninguna. No se ve ninguna. Aquí, bueno, estas también están escondidas, unas están escondiditas, están escondidas. Me gustaría un día cuando les dé de comer, que me gustaría hoy con Javi, podía haberlo hecho, pero es que ya han comido. Entonces, bueno, aquí tengo colección de pumilios. Hay Valle del Rey, hay Colubre, hay Nikki, hay varias cositas. Y luego tengo alguna ranitomella, como son las Benedictas. Las Benedictas, ven para aquí, Javi. A ver si se pueden ver. Nah, es que está, ahora tampoco. Es que estaban, tío, y al final se esconden. Las Benedictas es una rana súper curiosa, también de Perú. Pero dicen los indios que son tan difíciles de ver que cuando las veían... Decían que estabas bendito. Por eso se le llama ranitomella benedicta. Habitan en un sitio muy pequeñito. Y luego tienen las benedictas, las de cabeza amarilla,
que son espectaculares, pero es más difícil de ver. Aunque yo creo que las más raras son las de cabeza roja, porque en ranitomellas casi todas. Las ranitomellas tienen el amarillo. Si no tienen amarillo, tienen naranja, pero rojo no hay ninguna. Que yo recuerdo ahora mismo, la única que tiene rojo es la Benedicta. Igual que también hay casos como, si os fijáis, todas las ranitomellas van a rayas o con... La única que no lo tiene es la Banzolini. Hay alguna más, pero que tenga puntos la Banzolini. Me parece súper raro esto. Aquí tengo más cositas, como por ejemplo unas crías de las Cayo Nancy. Bueno, enseña a los padres que son... Mira qué bichos, tío. Pero ¿cómo pueden ser tan bonitas, tío? Y me jode estas de aquí, que tengo aquí unas cauchero azules, que no se ven, tío. Ahora no se ven. Estaban cantando ahí. Mira, ahí están, las dos arriba. Arriba. En la esquina, arriba. Mirad qué bonitas. Claro, el problema de las ranas azules, en tema de pumilios, es que si no les da bien la luz, o no, o están un poco estresadas, se oscurecen. Pero esta es la cauchero. Cauchero es una rana guapísima. Es muy, muy, muy guapa. Nos encanta la cauchero. Aquí tenemos unas Valle del Rey, que son también la leche. Las tengo en un terrario más grandecita porque, bueno, como les tengo así mucho cariño a esta especie, pues mira, estas sacan unas crías azules increíbles. Y es que es otra de las cosas que siempre digo, que no esperéis a juntar el mismo color, porque es que en la naturaleza están mezcladas. No digo de especies. Hay morfos que están mezclados, como por ejemplo es la Bastimento. Tú te vas a Bastimento y ves una naranja, ves una blanca y amarilla, ves otra amarilla, y es que salen así. Por eso, cuando las juntamos, a veces te salen unas rojas, otras no sé qué, otras no sé cuánto. Por la variabilidad que tienen en el color, ¿vale? Aquí tengo más misteriosos, pero es que, Dios, las Azureus... ¿Qué está pasando con la gente? ¿Por qué las Azureus ya no les mola? Fijaros estas, ¿qué color tienen? Mirad qué color, mirad qué azul. Mirad qué bicharraco. Mirad qué azul que tienen estos animales. Es que yo creo que es la más guapa que hay, tío. ¿Tú crees que habrá alguna rana más guapa que una Azureus? Es que es imposible, ¿eh? ¿Verdad o no? Azureus es imposible. ¿Eh? Es una rana espectacular. Una rana azul, tío. O sea, es que no hay quien se lo crea. Voy a enseñaros la otra. Bueno, está aquí. Cuando vengáis a Terrible, lo que veréis es esta Frog Room, ¿vale? Ahora mismo hemos tenido unos problemas con las aguas, que las del vecino nos caen a nosotros. Pero bueno, Terrible, esto es normal. Pues aquí tengo algunas especies para vender y otras para enseñar. Por ejemplo, si queremos ver cómo es una tumucumaque adulta, aquí tengo mi pareja de tumucumaque, que es brutal. Mirad el macho qué naranja tiene, ya lo conocéis. Pero mirad la espalda de la hembra. Las hembras normalmente tienen eso gris oscuro. Uah, son una delicia. ¿Veis qué guapas? Lo que pasa es que ahora están pasando aquí demasiado calor, ¿eh? Están pasando demasiado calor. Les estoy dando microgrillo, porque me encanta darles microgrillo, porque así les meto al microgrillo alimento para que ellas se alimenten lo tengan todo. Aquí tengo mis Azureus. Mira las Azureus. El machito ese es muy viejo. El machito, que es el que está detrás, es muy viejo. La hembra, bueno, tiene sus añitos, pero a lo mejor hace ya unos 6 años que tengo esa hembrita, ¿eh? Pero es que el macho tiene más. ¡Ah, qué guapas son, tío! Y estas son las más antiguas de Terribilis. Las Atachi Vaca. Estas son los padres de las que hemos visto en la otra habitación. Estas vinieron de importación. Estas vienen directamente de Surinam. Hace ya muchos años que están cerradas las importaciones de Surinam. Pero fijaos. Es una pena que no podáis ver el tamaño de esas criaturas, porque son flipantes. Y aquí tenemos crías y ranitas para vender. Por ejemplo, aquí tengo crías de mirad, aquí hay crías de Colón, por ejemplo. ¿Se ha visto ahí? Ahí está, ahí hay una. Estas son crías de Colón. Ya están comiendo mosca, ya están, bueno, digamos que ya están destetadas. Mirad qué bonita, mirad qué bonita. Bueno. Aquí tenemos Bastimento. Mirad qué bastimentos más chulas. Qué guapas, tío.
El machito está un pelín delgado porque han pasado mucho calor, se nos estropeó el aire y algunas las están pasando bastante mal. Fijaos que tienen muchas hojas los terrarios estos. Y estos terrarios no tienen lluvia. Porque al ser pequeños, si yo meto lluvia, se condensa demasiado la humedad y entonces las consecuencias son fatales. Entonces lo que hago es llenarles esto de agua una vez o dos en verano a la semana, les empapo todo. Y con la hoja ellas tienen donde ponerse, por las hojitas. Aquí tengo una parejita de visira, que aquí está esta preciosidad. A ver si se ve. ¿La ves ahí, Javier? Está, no, sí. Está aquí. Ahí está. Mirad qué bonita. Buah, las visiras son muy guapas. Muy, muy guapas, tío. Muy guapas. Mirad, aquí tengo otra parejita muy chula, bastimento. Están ahí picoteando el colémbolo. Pero, tío, una de mis tintorios favoritas, porque son diferentes a las otras tintorios, quizá no en aspecto, pero sí en comportamiento, es la tintorius regina. Dale, yo la bajo aquí. Tintorius regina es guapísima, me parece una tintorius súper especial. Tuve una pareja que ya, claro, esa ya era muy vieja, muy vieja. ¿Pero tú te acuerdas de la pareja esa, de regina que tenía? Yo no la llegué a ver. Sí, yo creo solo que en, sí. Solo en fotos. Solo fotos. Pero eran impresionantes. Es curioso porque para criarlas no las conseguía criar de ninguna manera hasta que el terrario se me juntó entero el repens y creó como una cueva. Cuando eso pasó, comenzaron a criar. Es súper curioso que hay en unas que funcionan unas cosas y en otras funcionan otras, ¿eh? Por eso siempre hay que ir probando. Mirad qué leucomelas. Estas son las Bolívar, que se llaman. Leucomelas Bolívar o Bolívar. Estas se caracterizan por tener más puntos que las otras. Porque también tienes las Bander, que son estas de aquí, que serían el patrón contrario. Las han metido dentro. Serían el... Espérate, que las saco. Estas son las French Guayana. Es un patrón completamente al contrario. En vez de tener más puntos, tienen menos. Ahí está la otra. Bueno. Y luego tienes las Puerto Ayacucho, que son las normales, que tienen una mezcla, ¿no? No son mezcla, ¿eh? Simplemente que tienen menos punto. Tienen las bandas y algún puntito, que son las que suele tener la gente. Leucomelas Bolívar, Leucomelas Banded y Leucomelas Puerto Ayacucho, aunque también está la Cerro Autana, que tienen las patitas verdes. Son también muy bonitas. Hay unos morfos así bastante interesantes. ¿Qué más tengo? Es que tengo aquí de todo. Tengo un montón de cosas y lo suyo sería que vinieseis. Pero fijaros qué parejita de bribri reproductora. Ahí está picoteando. Ahí están picoteando el colémbolo. Mira la que está ahí encima. Tienes una ahí encima. Ahí, ahí, ahí. Ahí, Javieti. Pocará. Fijaos que tienen el colorcillo ese marroncete, que para mí es característico de la bribri. Aunque están las naranjas, pero esas naranjas ya me recuerdan demasiado a unas tablas, algo así. No enfoca, ¿no? ¡Uf! Mirad, mirad. Y estas son unas Bolívar escogidas, o sea, hay una selección de cría ahí para que salgan así de espectaculares. Es un grupo que queremos trabajar porque hasta ahora el 20% de las crías te salen así. Entonces, claro, hay que ir criando, hay que ir seleccionando y para llegar a ese punto tan y tan molón. Así que de momento vamos a... os he enseñado estas, quedan muchos más terrarios que no se veían porque estaban por ahí escondidas, pero os iré enseñando la Flor Run, os iré dando truquitos, os iré dando curiosidades, por ejemplo, de la Benedicta, igual que hemos hablado de Exidobates, pero están las Exidobates Captivus. ¿Por qué se llama Captivus? ¿Lo sabéis? Si lo sabéis, dejádmelo en un comentario. Si no estás suscrito al canal, te suscribes, por favor, y le das al like, a la campanita, y nos vemos en el siguiente vídeo.